2019 es una de las superficies de arroz más bajas, pero el próximo año los productores de grano de la zona sur esperan incrementar en más del 40% las tierras cultivadas, expresó el presidente de los arroceros de la región sur, Jesús Alvarado. Solís Alvarado dijo que el año pasado se sembraron solo 620 hectáreas contra 650 del año anterior, pero ahora esperan llegar en 2020 a por lo menos 900 hectáreas, con la intención de acercarse cada vez a la cantidad óptima. En sus mejores momentos, la producción de arroz en el estado de Morelos superaba las 5.000 hectáreas, así es que hoy es casi residual, pero en 2020 piensan llevar a cabo una mejoría y llegar hasta los 900 hectáreas. Veamos. Bueno, a nivel estado solo fueron 630 hectáreas, creo yo que fue el peor año. O sea, el año pasado fueron 650, bajaron 20 hectáreas, pero si comparamos otros años, pues sí estamos a un 50% de lo que se necesita de producir el arroz del estado de Morelos. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente con 1.300 hectáreas, con eso cubrimos la demanda del mercado. Cuando rebasamos las 1.300 hectáreas es cuando tenemos problemas de comercialización. Hay mucho arroz grueso que la gente no lo demanda y entonces es cuando se caen los precios. Entonces, nuestra meta por lo menos debe ser 1.300 hectáreas para que también los molinos sigan trabajando y conservando los empleos.